Señor Erhan, cierre la puerta para que no entre nadie. No se levanten, no nos hagan caso. Solo molestaremos unos minutos. Continúen con su trabajo. ¿Erhan? ¿Qué está pasando? Estamos ¿qué haces? Estamos invadiendo la empresa, Samet. ¿Qué más? Los archivos de Yazabel. ¿Sabes quién podría saber dónde están? La comadreja Fikret, probablemente. Cúbreme. De ¿seguro? Acuerdo. Señor Fikret, mejor deje ese teléfono ahora. Déjanos terminar nuestros asuntos primero. Déjanos revisar las cosas con las que tenemos que lidiar todo el día y luego puedes llamar a quien quieras. De lo contrario, la señorita Sibel nos obligará a trabajar todo el día hasta que encontremos los archivos. Tenga piedad de nosotros, señor Fikret. ¿Dónde están los archivos? Vamos, señor Fikret, levántese. Señorita Sibel, comete un error. Es más, esto es un delito. ¿La contraseña? No me la sé. Sibel, ¿sabes cuánto beneficio ilícito obtiene el señor Fikret en secreto? Utilizando las agencias de turismo de esta empresa sin que nadie lo descubra. Son solo calumnias. No mientas. ¿Cómo conseguiste ese auto con un sueldo tan pobre? O hablemos de ese apartamento en Atasagir. ¿Cómo pagaste en efectivo? Si me dices la contraseña, no le diré a nadie. Señor Fikret, creo que debería escucharla. De lo contrario, lo demandará por estafa agravada. Y su vida se derrumbará. En eso la señorita Sibel no puede contenerse. Habla por experiencia. Lo haré. Contraseña. Cumpleaños del señor Tunjai. Muy inteligente. Ni al diablo se le ocurriría eso. Bien, Sibel. Imprimiremos los archivos y nos iremos. ¡Abra la puerta! 5 minutos, 5 minutos. Lo abriré en 5 minutos, se lo prometo, de verdad. Erhan, viene como un toro furioso. ¿Quién? Tunjai. Que venga, tendrá lo que se merece. Abre la puerta. No lo haré. Espera, espera, voy. Vamos. Cálmense, caballeros. Chicos, no dañemos la propiedad de la empresa, ¿verdad? Sería una lástima. ¿Qué creen que están haciendo? Tal vez deberíamos hablar en tu oficina. No todos necesitan oír hablar de tus estafas, ¿verdad? Lo siento mucho, Samet. Hasta luego. Entren. Esta es una empresa prestigiosa. ¿Eres consciente de lo que has hecho, hermanita? ¿Y qué hay con lo que has hecho tú? ¿Cómo engañas a tu propia familia? Señorita Sibel, déjeme explicarle. Escucha. ¿Dónde estaba? Estos son los pedidos que llegaron después del desfile. Creo que también vi algo más. Propuestas de asociación de países extranjeros. Alemania, Francia. ¿Por qué estás cerrando esta empresa? Esta empresa sigue obteniendo beneficios. ¿Cuál es la razón? ¿Te importa? ¿Crees las palabras de este hombre? Y entonces, dímelo. ¿De qué estás tratando de culpar a tu hermano? ¿De qué? Este hombre de aquí. Este hombre nos destruirá y a nuestra familia, Sibel. No puedes darte cuenta. Bueno, tú tropiezas y me echas la culpa a mí. ¿Qué harás cuando papá se entere de esto? Enséñamelo, mi querida hermana. Ve y díselo. ¡Hazlo! ¿Crees que papá olvidará todo y te devolverá tu puesto en la empresa? Sibel, abre los ojos. Tienes que casarte. Necesitas tener hijos. Papá ni siquiera te mirará a la cara cuando hagas esto. Y hacer esto es muy difícil para ti. Tal vez lleguemos a un acuerdo. Vámonos.
Resuélvelo. A las 8, ve a esa dirección. ¿Vamos a invadir otra oficina? Cenaremos. Un lugar fino. Vístete bien. Como ordene, reina de las nieves. Erhan, bastardo. Maldito Erhan, voy a hacerte tanto daño. Voy a destruirte. Voy a hacerte tanto daño que nunca lo vas a olvidar. Lo haré. ¿Qué juguetes tan bonitos te compró tu abuela? Sí, y este es mi favorito. Elegí este para ti. Este auto puede ser tuyo. No hace falta, gracias. Hola. Hola, hijo. Mi pequeño. Oh, los vi también jugando juntos. ¿No quise interrumpir? ¿Sabías que hicieron galletas para ti y no puedes olerlas desde la cocina? ¿Eh? Oh, Elif, ¿quieres que te traiga galletas? Claro, querido, gracias. Adelante. Buen chico, siempre servicial. Señor Tunjai, ¿hay algo que le preocupe? Es la oficina. Siempre es lo mismo. Al menos, me olvido de todo cuando te veo. Quiero decir, me alegra verte. Si nos hubiéramos conocido antes, entonces me habría convertido en una persona más feliz. Bien, con su permiso iré a la cocina. Puede que necesiten señorita ayuda. Señorita Leaf, por favor, déjeme terminar de hablar. Señor Tunjai, por favor. Lo sé. No te gusta hablar de estas cosas. Pero créeme, a mí también me molesta. La verdad, yo me divorciaré tan pronto como sea posible. Quizás así me des una oportunidad. Ya ves lo que está pasando. Mi matrimonio terminó hace tiempo. Continuamos solo por costumbre. Soy sincero, puedes confiar en mí. Además, Erhan no te merece. Llegaron juntos a la oficina, tomados de la mano. Elif, iban tomados de la mano. No merece la pena enfadarse. Mejor olvídalo. Ese hombre nunca te apreciará. Puedes estar segura. Nunca te apreciará, de verdad. Créeme. La abuela los llama a cenar. De acuerdo, hijo. Sanki beni sen yarattın, dert üstüne zulüm yaptın. Sanki beni sen yarattın. İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter.
Ya voy. He dicho que ya voy. No puedes esperar un segundo. He dicho que ya voy. Elif. Papá. Hija, ¿por qué lloras? Cariño, ¿qué te pasó? Dímelo. Papá. Erhan se va a casar con otra mujer, papá. ¿De qué estás hablando? Oh, ya. Está bien, está bien. Está bien. Increíble. Increíble. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mamá? Mírame, mira. Simplemente increíble. No. No puedo soportarlo más. Me divorciaré, no lo soporto más. Hoy hizo esto, la próxima me acorralará y me apuñalará. No puedo esperar. Tunjai, Begun tiene razón. No mantienes una distancia adecuada entre tú y esa niñera, hijo. Mamá, ¿tú también? ¿Tú también? ¡Ni siquiera puedo! Tunjai, no le levantes la voz a tu madre. Hijo, ¿le ofrecieron a Jezebel asociarse con una empresa alemana? Se presentaron toneladas de pedidos. La empresa está a punto de ganar mucho dinero, pero tú decides cerrarla. ¿En qué estabas pensando? Y además, me informas mal. Pero papá... ¡Cállate! Escucha, ni siquiera un enemigo me haría todo esto. Si alguna vez te atreves a intentar perjudicar a la empresa, aunque sea un poco por tu aversión a tu hermana, ni siquiera podrás pasar los torniquetes de la entrada. ¿Entiendes? ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! No da más que problemas. ¡Problemas! Señor Tunjai, ¿cree que podamos hablar un momento? Por supuesto. Yo... sé de una manera para hacerle daño a Erhan. Necesito tu ayuda, pero... ni siquiera sé cómo decirlo.
Dilo, no seas tímida. Bueno, haré lo que pueda. No será nada fácil. Está bien. Te prometí que te ayudaría en todo lo que pudiera. Y mantendré mi palabra. Ahora, ¿qué necesitas que haga, Elif? Dime. Erhan, levántate. Levántate ya. Querida, buenos días. No fue una noche preciosa. ¿De qué estás hablando? Por favor, no me digas que no lo recuerdas. Me harías daño de verdad. ¿Qué debería recordar? ¿Qué te parece? ¿No eres mi futura esposa? ¿Por qué estás tan tensa? Y no me pagaste 3 millones por esto, Sibel. Pero por supuesto, no has pagado todos los plazos. Erhan, cállate, ya basta. ¿Qué pasó anoche? Te desmayaste, así que te llevé a la cama. ¿Te parece bien? Bien, entonces, ¿por qué estás a mi lado? Dijiste, por favor, no te vayas. No quiero estar sola. Llegaste hasta la puerta y allí te desmayaste y te llevé a la cama. Bueno, como quieras, levántate. Sibel, ¿tienes analgésicos? En la cocina. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Senem no volvió anoche? Burhan no debe haberla dejado ir. Buenos días, tortolitos. El desayuno está listo. También hice café, caliente y fresco. Si hubiera sabido que estaban aquí, no los habría molestado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi casa? Tuve que forzar la puerta, querida hermana. No pude abrirla. Te llamé, pero no me contestaste. Como soy tu hermano, me preocupé. Si hubiera sabido que estaban juntos, no los habría molestado. Di lo que vas a decir. Bien, cuñado, cálmate. Lo diré. Bien. Tengo grandes noticias para ti. Primero, Yazabel está regresando. Segundo, Elif está embarazada. Si fuera tú, ahora hablaría con mi ex prometida. Buen provecho. Dile a Erhan que estoy embarazada. Déjame el resto a mí. Yo destruiré su mundo. Necesito ver a Elif. Puedes creer, ¿verdad? Pero estoy aquí. No estoy muerta. No tenía esperanza, Tunjai. ¿Por qué has venido? ¿Cómo que por qué? Vine por mi hijo.
Quiero llevarme a Berkay. ¿Qué? ¿Qué?